En Masaya fueron detenidos dos hombres señalados por la policía de intentar una supuesta banda delincuencial que tenía por objetivo incendiar la alcaldía de Masaya. Durante la presentación de los hombres destacaron que uno de ellos había sido beneficiado por la ley de amnistía en febrero del año 2019. Xochitl Mendoza con los detalles. Muy buenas tardes, Daniela Bando Estrella. Buenas tardes, amigos televidentes. Y es que esta mañana fueron presentados William Antonio Caldera Navarrete y Dani García. Ambos son excarcelados políticos y fueron presentados por la Policía Nacional y acusados de cometer actos de terrorismo. Incluso acusan a Dani García, quien también es excarcelado político, de atentar contra la alcaldía de Masaya y causar el terror en algunos de los barrios de ese departamento. Vamos a escuchar declaraciones de la esposa de Dani García, quien enfatiza que en el relato de la policía señalan de que ellos fueron capturados el 15 de agosto, cosa que no es así, señala Ruth Matute, que también es encarcelada política. Escuchemos. Lo que está presentando la policía es una grave acusación contra mi esposo que es falsa. A él lo capturaron a las 6 de la mañana. Ellos cayeron a las 5:40 de la mañana, tres camionetas. Y mi esposo estaba en la casa, no estaba como ellos están diciendo que lo capturaron en la calle. A él lo llegaron a sacar desde la casa tres camionetas. Y hay videos donde yo salgo grabando después que ellos se llevaron a mi esposo. ¿Qué fue lo que les dijo la policía a la hora que llegó a la casa? Ellos cada vez que allanan las casas, ellos no dicen nada. Ellos dicen que ellos pueden caer y pueden llegar y a revisar la casa cuantas veces sea necesario. ¿Ustedes recibían asedio por parte de la policía? Vigilancia. Siempre nos llegaba a vigilar un dichoso investigador que a él lo andaba, andaba detrás de él. Siempre llegaba a preguntar a dónde estaba y las más veces donde él estaba, ahí llegaba. Y antes de que cayeran las patrullas, él llegó. Llegó primero él y a los 20 minutos cayeron las tres patrullas. ¿Actualmente en qué estaba laborando tu esposo? Dice que se le encontró un arma de fuego, se le encontraron artefactos explosivos e incluso marihuana. Eso es muy mentira, es muy falso, porque a pesar de él ser un pirotécnico de Monimbos reconocido, la gente de Monimbos lo conoce muy bien y sabe que él no es esa persona que lo están presentando, él no es ningún delincuente y tampoco es de los que le pusieron droga, eso es muy mentira. Si a él no le sacaron nada de la casa, lo único que se llevaron fue una moto que no es de nosotros, que se está pagando el crédito y dos teléfonos, un teléfono dañado y un teléfono que él andaba. De la casa no sacaron nada, yo no sé por qué están presentando esas pruebas y a él lo agarraron antier a las 6 de la mañana y él, la acusación sale ahorita que lo agarraron desde el 15 y lo agarraron en la calle con un saco rojo cuando no han sacado nada de la casa, es muy mentira. Es parte de las declaraciones de que daba Ruth Matute, esposa de Dani García. Ellos enfatizaban de que la detención no fue el 15 de agosto, como señala la Policía Nacional, sino fue este recién pasado lunes 14 de septiembre. En lugar, en Monimbodo, donde ellos habitan solo, se llevaron a Dani García y una moto y dos teléfonos celulares. No fue detenido en la rotonda de San Jerónimo, como señala la Policía Nacional. La abogada Yonarquis Martínez, que es la defensora de Dani García, comenta de que esta detención por parte de la Policía Nacional, este allanamiento, es ilegal. Escuchemos a Yonarquis. Se dice que 48 horas. La autoridad competente, que en este caso lo tiene la Dirección de Auxilio Judicial, no lo ha presentado a los juzgados, no ha sido acusado. Hoy en la mañana, al cumplir las 48 horas, a las 5:40 de la mañana, nosotros cuando abrió el juzgado interpusimos el recurso por detención ilegal. Sin embargo, miramos una violación más al debido proceso, una violación más a los derechos humanos de Dani García. Dani fue capturado el día 14 de septiembre, hay videos que así lo corroboran, en su casa de habitación allanado en un horario que no es el establecido, porque el horario establecido es de 6 de la mañana a 6 de la tarde. Sin embargo, la Policía Nacional llegó a las 5:40 de la mañana y de manera ilegal se lo llevó con engaño, diciéndole que iba para un proceso investigativo. Ahora estamos totalmente sorprendidos que le imponen droga, ponen arma y delitos que obviamente están en dudosa. Proceder. Es parte de las declaraciones que nos brindaba Yonarquis. Es toda la información que tenemos hasta el momento. Espere mayores detalles en edición estelar de Acción 10.